Copeguchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta al Pan Pan. En el mostrador podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Varios temas que vamos a estar analizando. Nos vamos a concentrar, por cierto, ¿no?, en la crisis política más importante de los últimos días y que dice relación con la acusación que pesa sobre el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, por violación. Solo déjenme contarles que, a propósito de este mismo tema, el jugador Valdivia ha sido acusado también de violación. Jorge Valdivia ha sido acusado de violación y en este momento ha sido detenido y se va a enfrentar en la tarde a los cargos que en una sesión de formalización. Este es un hecho muy delicado que ha salido recién y que estos hechos, de ser ciertos, digamos, habrían ocurrido este domingo que acaba de pasar. O sea, el ambiente está muy cargado en materia de denuncias tan graves, ¿no?, como las que estamos señalando. Y por eso vamos a estar conversando también en el siguiente bloque para analizar los alcances políticos que esto tiene y, por supuesto, en el impacto en el gobierno con la diputada por la región metropolitana y jefa de bancada de PPD Independientes, Camila Musante. Ahora queremos enfocarnos en todas las dimensiones jurídicas penales que se abren aquí respecto del caso más bullado de los últimos días, que es, como decía, el caso del ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Y paso a presentar entonces al abogado y académico de la Universidad Central, Emilio Oñate. Emilio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mindan, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a hablar también del juez Muñoz, ¿eh?, porque recordemos que hay una acción judicial que fue acogida por la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, un recurso de protección para dejar sin efecto la acusación constitucional contra el juez Muñoz, que fue acogida a trámite, al menos. Vamos a estar también hablando de aquello. Pero Emilio, partamos por lo que ha sido, lo cierto, lo más complejo de los últimos días para el gobierno. Y lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente: hay contradicciones respecto de cómo se supo, cuándo se supo, en fin, pero el hecho es que el ex subsecretario no es separado de su cargo, sino 2 días después de que aparentemente tanto la ministra del Interior como el propio presidente de la República se enteraran de los hechos. Lo primero que te quiero preguntar desde el punto de vista estrictamente legal, ¿cómo ves esa situación? Bueno, muy delicada, Mirna. Mira, la verdad es que aquí hay una cuestión que es bien clave, que tiene que ver con la línea de tiempo de los hechos, que es una cuestión que hasta ahora los únicos que pueden dilucidar con precisión, más allá de la información que ha salido en los medios de comunicación, es el Ministerio Público, ¿no? Hay dos niveles de responsabilidad, diría yo, que son importantes de definir. Una tiene que ver con la responsabilidad penal, que será materia o que es materia de investigación del Ministerio Público respecto de el conocimiento que se tiene de la comisión de un delito por parte de un funcionario público. Esa es una arista. Y la otra arista muy importante también tiene que ver con la responsabilidad administrativa, ¿no?, que tiene el subsecretario como funcionario público, como jefe de servicio, ni más ni menos, del Ministerio del Interior. Entonces, dilucidar esas dos circunstancias va a ser clave para los pasos a seguir. Nosotros hemos tomado conocimiento, es de público conocimiento, que la Contraloría recientemente ha solicitado información tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros de Chile respecto de la utilización del avión que trasladó al subsecretario Monsalves a la región del Biobío, si eso se hizo con un propósito, y ahí lo que se pretende dilucidar tiene que ver con los aspectos administrativos. Los aspectos penales están siendo investigados por el Ministerio Público y, por supuesto, revisten la mayor gravedad, ya sea o porque hay abuso sexual y, lo más grave, ¿no?, el delito de violación, que ya sabemos no solo hay una denuncia, sino que hay una querella presentada por la víctima. Ya, vamos entonces a entrar en detalle porque, a ver,
Quiero partir, fíjate, vamos a partir por la denuncia que a mí me parece que es lo que hay que relevar en estas horas, ¿eh? Se ha concentrado el debate respecto de si se le pidió o no se le pidió efectivamente la denuncia en tiempo que debía haberse le pedido, en fin, si se trasladó o no se trasladó en función y en el ejercicio de sus funciones, pero aquí hay una denuncia gravísima, además en un gobierno que tiene una impronta feminista, y eso no es menor. No es menor porque es un gobierno que precisamente plantea entre sus principios, ¿no es cierto?, la defensa irrestricta y la protección de las mujeres. Entonces, la pregunta acá, partamos por el propio, digamos, acusado, de acuerdo a la denunciante. Estamos hablando de una joven que trabaja en sus dependencias, no directamente, trabaja en el edificio Bicentenario, el subsecretario trabaja en La Moneda, directamente, digamos, pero... Acá empiezan a ocurrir una serie de eventos. Si seguimos solo lo que ha dicho la denunciante, ella recibe un beso sin su consentimiento, ¿no es cierto? Después se le sube el sueldo, se le cambian las funciones y se la traslada de edificio para estar cerca del ex subsecretario. Quiero preguntarte, ¿cómo evalúas tú eso y si eso cabe también dentro de lo que se establece hoy día por la ley Karin? A ver, mira, Mirna, todo esto, como me imagino que toda la ciudadanía, ¿no? Lo evalúa de la mayor gravedad. Mira, acabas de señalar en la parte introductoria lo que ha ocurrido con el Mago Valdivia, con el jugador de fútbol. Mira, yo soy profesor de derecho administrativo, no derecho penal, ¿eh? Pero sí quiero decir una cosa. Mira, tenemos una denuncia contra el jugador de fútbol el día domingo. El día domingo. Ayer en la madrugada de hoy día, lo detienen. Y hoy día en la tarde va a tener que ir a declarar. La pregunta que uno tiene que hacerse, más allá de incluso de lo jurídico, es cuál es el criterio del Ministerio Público para obrar en una circunstancia con esta rapidez y para obrar con el subsecretario del Interior de una manera totalmente distinta. Ahí hay una contradicción y me imagino que el Ministerio Público tendrá explicar esta circunstancia, este hecho, ¿no? Uno tiene que pensar que por lo que hemos conocido hasta ahora, el gobierno tomó conocimiento de la denuncia o de los hechos que afectaban al subsecretario Monsalve el día martes y, como sabemos, tomó una decisión recién el día jueves, ¿no? O perdón, el miércoles en la tarde, a propósito de los hechos que se hicieron públicos. Pero mira cómo ha operado la institucionalidad. Estamos hablando de una circunstancia, además, por lo que me enteré, venía escuchando la radio, ¿no? Camino a la oficina, y también ocurrió la situación del Mago Valdivia en un restaurante de comida peruana, donde también hubo pisco sour. Parece casi una ironía, pero la denunciante relata hechos que son muy similares a lo que relata la denunciante, ahora querellante, en el caso del subsecretario Monsalve. Y mira la prontitud con la que actúa el Ministerio Público. O sea, una persona que se recibe la denuncia por parte del Ministerio Público, entiendo que la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el caso del Mago Valdivia, el día domingo, ayer en la madrugada del día se le detiene, ¿no? Se le detiene, sin afectar la presunción de inocencia. Él todavía no es sancionado, ¿no?, por la comisión de un delito, pero ese es el procedimiento. Con Monsalve ocurre todo lo contrario. Entonces, ya no solo estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con un gobierno que se autodefine feminista. Estamos hablando también de una cuestión que tiene que ver con la igualdad ante la ley y con los privilegios, que yo creo que es algo que a toda la ciudadanía, no solo a quienes tenemos conocimiento en el derecho, ¿no?, nos impacta, sino que genera una incertidumbre y muchas preguntas, ¿no?, que tendrá que responder, creo yo, el Ministerio Público. Ya, eso es súper importante. O sea, aquí es la primera de las reacciones que ha habido. O sea, claro, acá, ojo que tenemos una denunciante que inmediatamente, según su testimonio, digamos, ¿no? Habiendo ocurrido los hechos, ella denuncia al supuesto agresor. Claro, eso hace una diferencia, dirías tú, en el sentido de lo que estamos viendo en el caso de Monsalve, que pasó unas semanas para que la joven se atreviera a denunciar. O sea, lo que ocurre, a ver, lo que hemos sabido por los medios de comunicación, Mirna, que también entiendo que han habido ahí desfases, ¿no? Hay algunos medios de comunicación que han señalado, por ejemplo, que esta información se le transmitió por parte de la ministra del Interior al presidente de la República, o el presidente de la República estaba con la ministra del Interior cuando conversó con el subsecretario Monsalve, pero
Aparentemente los hechos que están más o menos asentados son que esto habría ocurrido el 21 de septiembre, al finalizar, el 21 o 22 de septiembre, no recuerdo exactamente, El pero al 20, finalizar. el 22 en la noche ocurre esto, el El 22 en 22 la el noche, 22 de septiembre, o sea, domingo. finalizando este fin de semana largo, ¿no? Que además Sí. le da otra connotación que tiene que ver con las responsabilidades que tiene el subsecretario en el contexto de un fin de semana largo donde precisamente el foco estaba en que en la cantidad de homicidios o hechos delictivos que se podían suscitar en ese fin de semana largo de fiestas Y que se patrias, suscitaron, y que se que se suscitaron. suscitaron, de hecho. Claro. Y desde ese momento, con la tan bullada conferencia de prensa donde el subsecretario no va, ¿no? Al otro día, el día lunes, que dicho sea de paso, por lo que sabemos hasta ahora, llega al ministerio pasado el mediodía del día lunes siguiente, donde ocurren estos hechos, hasta el 14, 15 de octubre, ¿no? La semana pasada, donde la víctima hace la denuncia, ¿no? Y esos hechos son puestos en conocimiento de la autoridad del Ministerio del Interior, ¿no? Y después al propio presidente de la República. Aquí hay muchas dudas, ¿no? Muchas cuestiones que uno tiene que preguntarse porque nadie supo nada entre el 22 de septiembre y el 14 o 15 de octubre. ¿Qué sucedió ahí? El círculo del entorno cercano de la víctima no tenía conocimiento de estos hechos. El entorno cercano del de hasta ese entonces subsecretario del Interior no sabía nada de lo que había ocurrido o de estas circunstancias. Yo creo que esas son preguntas no muy, muy atendibles. Y desde luego está la arista, yo diría, bueno, lo que hemos estado conversando, jurídico-política, ¿no? Porque un funcionario público tiene el deber de reportar, de dar a conocer la comisión de un delito, siempre y cuando ese conocimiento se tome o se tenga en el ejercicio de la función pública que éste está desempeñando. Y entonces ahí uno inmediatamente surge la pregunta, bueno, la ministra del Interior se enteró de esta situación directamente por el propio Monsalve, pareciera que no, ¿no? No está claro eso, pareciera que no, pareciera que se enteró por el director de la Policía de Investigaciones, ¿no? Y luego, el presidente de la República se entera de esta situación por lo que él mismo declaró en base a una conversación que tuvo con el propio, en ese entonces, subsecretario. Y por lo tanto, desde el punto de vista procesal, ¿no? El presidente de la República, ¿no? Se constituye como una suerte de testigo de oídas sobre los hechos que relata el subsecretario. Y eso evidentemente no solo tiene una connotación jurídica que, bueno, el Ministerio Público tendrá que dilucidar, sino que tiene una arista política muy compleja para el gobierno, ¿no? Por Claro, estas o dos sea, dimensiones que te señalaba, ¿no? No solo claro. lo feminista, sino que también lo que tiene que ver con los privilegios o la igualdad ante la ley. No, ahí tú acabas de dar dos puntos esenciales, ¿no es cierto? Los privilegios y la desigualdad ante la ley. Pero, a ver, es que, imagínate, peor todavía, porque precisamente es lo que se ha levantado con lo que ha pasado con Eduardo Macaya, ¿no es cierto? Y con otros casos que nos muestra el caso Hermosilla. Sigamos con el trabajo acá, porque tú también sabes mucho de derecho administrativo. Si la ministra del Interior, si seguimos, ¿no es cierto?, lo que ella ha señalado, recibe el martes de parte del director de la PDI la información de hay una denuncia por violación. ¿Qué debió haber hecho técnicamente, estrictamente, más allá de todas las connotaciones emocionales, la crisis política que implica el no creerlo, el shock? Todo eso que tenemos que dejar de lado, esto es político. ¿Qué debió hacer la ministra inmediatamente? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, mira, yo en esto creo que hay que distinguir lo siguiente. A propósito también de que he escuchado declaraciones, ¿no? Y de colegas, ¿no? Muy, muy connotados. Miren, un subsecretario, todos los subsecretarios, ¿no? Ejercen sus funciones mientras cuentan con la exclusiva confianza del presidente de la República. ¿Es verdad que la ministra del Interior es la superiora jerárquica inmediata del subsecretario del Interior? Pero quien designa al subsecretario y por consiguiente quien puede destituirlo es el presidente de la República. Los subsecretarios no son designados por los ministros de Estado, son designados por el presidente de la República que ejerce sus funciones mientras
cuentan con la confianza del presidente de la República. Por lo tanto, el entredicho, en el supuesto entredicho que se quiere poner a la ministra del Interior y a cualquier ministro, ¿no? Respecto de un subsecretario, me parece a mí, desde el punto de vista administrativo, no político, un artificioso, ¿no? Porque la renuncia a un subsecretario solo le puede ser solicitada por el presidente de la República. Ahora, otra cosa es que es las actuaciones o los ámbitos de actuación que el Ministerio del Interior no quisiera personalizar. El Ministerio del Interior le permiten al subsecretario, como jefe de servicio, a realizar las actuaciones cuando ya toma conocimiento de que el subsecretario está siendo objeto de una denuncia. Y ahí también hay que distinguir, Mirna, lo siguiente: las actuaciones del propio subsecretario respecto de las actuaciones que hacen organismos que son subalternos del subsecretario. O sea, una cosa es lo que haga el subsecretario y otra cosa es lo que le haga la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, que no tienen por qué no obedecer una instrucción de su superior jerárquico directo, que hasta ese entonces es el subsecretario. ¿Qué quiero decir? Claro. Que si el subsecretario solicita, ¿no? Revisión de cámaras de seguridad a la Policía de Investigaciones, hasta ese momento el subsecretario estaba ejerciendo funciones como subsecretario del Interior y por lo tanto era el superior jerárquico de la policía. La policía no tiene otra cosa que más que cumplir las instrucciones que le da a su superior jerárquico. Y lo mismo ocurre con el caso del avión que trasladó al subsecretario a la región del Biobío, ¿no? Carabineros no tiene más que cumplir la instrucción o la solicitud que hace el subsecretario en ese entonces para ser trasladado a la región del Biobío, porque el subsecretario es el superior jerárquico de la Policía y de Carabineros de Chile. Otra cosa, y lo que quiero decir entonces es, a mí me parece que desde el punto de vista administrativo, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones no han incurrido en ninguna infracción a la normativa. El punto es si el subsecretario ha influido y a lo menos la conducta que él tuvo en ese entonces fue una conducta imprudente, ¿no? Porque él siguió actuando bajo las mismas condiciones, bajo la misma normalidad, sabiendo ya que estaba siendo objeto de una denuncia, ¿no? Y eso me parece, por supuesto, grave y pone en entredicho al gobierno que permite además que el subsecretario pueda desarrollar todas estas actuaciones teniendo conocimiento de que está siendo objeto de una denuncia y nada menos que una denuncia por violación. Claro. Ahí entonces vamos a un punto que es porque vamos a hablar también de cuáles son los cargos posibles, ¿no es cierto?, contra Monsalve, pero antes de eso, cuando el presidente de la República recibe la información de Boca, lo dice él en esa conferencia de prensa, ¿no?, que tanto dolor de cabeza le ha generado la Moneda. Pero él dice entonces que en esa reunión él le cuenta que además había pedido revisión de las cámaras porque aparentemente, no sé si lo dijo en la conferencia de prensa, pero lo que se ha sabido después, él estaría sosteniendo la tesis de que él también se borró y de que podría haber sido víctima de una especie de acción de montaje o una operación, digamos, política en su contra, o no política, puede ser delictual, te fijas, no sabemos. Allí, ¿qué debió hacer el presidente teniendo esa información desde el punto de vista, como dices tú, del derecho administrativo? Mira, y no quiero con esto, mira, yo creo que el presidente de la República en ese momento debería haber separado de funciones al subsecretario del Interior, ¿no? Por la gravedad de los hechos. Yo creo que hay una situación que es especialmente delicada. Miren, cualquiera de nosotros, en nuestros trabajos, cualquiera de nosotros en el ámbito profesional, en la organización que nos desempeñemos, no podemos, no vamos a tener el privilegio, ¿no? De poder. A ver, lo que quiero decir, se le dice al denunciado por un delito de violación que mientras se recaba mayor información, vaya a ver a su familia a la región del Biobío en un avión de Carabineros de Chile. Esa es una circunstancia, una situación bien inentendible para cualquier ciudadano, ¿no? Miren lo que. Vuelvo al punto de Mago Valdivia. El Mago Valdivia fue denunciado también por violación el domingo.
El mago Valdivia fue detenido, por lo que, como digo, venía escuchando en la radio, a las 3 de la mañana del día de hoy, ¿no? ¿Qué pasó entre el martes 15 de octubre, ¿no? Y todas las horas que transcurrieron y el ex subsecretario hasta ahora no es detenido? ¿Cuál es el estándar con que funciona la institucionalidad? Es una cuestión muy delicada. Para una cuestión, yo diría, incluso de fondo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo se erodan, se afecta la confianza en las instituciones, y en este caso una institución tan importante, una la Presidencia de la República y la otra el Ministerio Público. Estas son cuestiones realmente sustantivas, me parece a mí, Mirna, que hay que tener en consideración y que bueno, lamentablemente yo creo que pegan en la línea de flotación no solo al gobierno, sino que a la confianza institucional. Sí, quiero seguir avanzando. Estamos conversando hasta ahora con Emilio Oñate, abogado y académico de la Universidad Central. Emilio, déjame preguntarte por los alcances que esto tiene respecto a de los cargos que puede enfrentar, ¿no es cierto? Por un lado, el tema, naturalmente, la violación, el cargo por violación, posible o no obstrucción a la justicia y ley de inteligencia. Sí. Eso déjame amarrártelo con lo último, y es que la defensa ha pedido una audiencia de cautela, de garantías, ¿no es cierto? Y acceder a la denuncia, pues dicen que no han tenido acceso a la denuncia. Déjame entender cuál es digamos, el pronóstico que tú observas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista penal, que podría plantearse en el caso de Monsalve. Lo que pasa es que hay algunas consideraciones. Mira, aquí hay dos delitos que podrían estar en juego, uno más gravoso que el otro, ¿no? El de abuso sexual, a propósito de los besos no consentidos por la víctima, que tiene, entiendo, una pena que va de 61 días a 3 años. El más grave, el delito de violación, que tiene una pena de 5 años y un día a 15 años. Eso desde el punto de vista de los delitos que son delitos que solo la víctima, ¿no?, puede, respecto a los cuales puede ejercer la acción. Y hay otros delitos que tienen que ver con, por ejemplo, la utilización o la revisión de las cámaras de seguridad, obstrucción a la justicia podría ser, o otro delito que tiene que ver con el incumplimiento a la ley de inteligencia. De ahí, me parece a mí, en estos últimos dos, lo relevante, creo yo, a tener en consideración, tiene que ver con si es que estos hechos configuran una obstaculización a la investigación. Creo que ese es un elemento que hay que tener bien en cuenta. Son delitos también, me parecen a mí graves, especialmente considerando la connotación y las funciones que ejercería Monsalves como encargado de la seguridad pública del país. Yo creo que esas son las consideraciones, por así decirlo, en cuanto a Claro. las penas que va a Ya, tener que pero resolver el Ministerio Público. ya, ¿y te parece plausible cuando se señala que no hay obstrucción a la justicia, porque hasta ese minuto, cuando él pide revisar las cámaras, porque él quiere saber en qué estado llegó, porque, te insisto, él habla de aparentemente la tesis de él es que él también fue objeto, ¿no es cierto?, de algún tipo de Sí. sustancia, o podría haber sido, mejor dicho, objeto, tanto él como la funcionaria, de algún tipo de sustancia en sus bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, que les había generado, ¿no es cierto?, una situación de la cual ellos dicen no recordar, él también dice no recordar lo que pasó. Pero te pregunto, ¿hasta ese minuto él no conoce la denuncia? ¿Se puede hablar de obstrucción a la justicia si no hay denuncia? Lo que pasa es que efectivamente eso es lo que él declara, pero hay una línea de tiempo que el único que Claro. puede resolver esta línea de tiempo es el Ministerio Público, porque es el único que va a conocer precisamente con exactitud cuándo se hizo la denuncia. Ahora, por ejemplo, nos acabamos de enterar que la víctima presentó una querella, ¿no?, por el delito Claro. de violación el fin de semana. Y esto nos enteramos hoy día, ¿no?, ayer. Entonces, esto mismo está muy relacionado con la línea de tiempo, ¿no? Y yo insisto en una cuestión que, pucha, esto es muy, muy lamentable para el gobierno, ¿no? Pero justo tenemos el caso del mago Valdivia. Y en muchas menos horas el mago Valdivia ya está detenido, ¿no? Claro, seguramente las consideraciones, más allá de lo jurídico, de lo judicial, seguramente van a apuntar a que estamos hablando del subsecretario del Interior. Pero ese solo hecho
Es muy complejo porque en el fondo afecta la igualdad ante la ley y da cuenta de ciertos privilegios que, bueno, precisamente un gobierno como este, ¿no? Lo que quería o lo que ha planteado desde su génesis, creo yo, es el combate a esos privilegios o la desigualdad, ¿no? En el trato por parte de la autoridad. Yo creo que eso también abre una reflexión, ¿no? Un espacio que pone en entredicho lo que el gobierno ha venido planteando desde su génesis. Creo que esas son cuestiones bien, bien complejas, Mirna. Dime, para cerrar, Emilio, quiero preguntarte por, cambiando totalmente de tema, lo que ha pasado con el ministro bueno, ya ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Esto no es una, esto que se presenta, ¿no es cierto? Este recurso de protección que se presenta contra 99 diputados y diputadas, ¿no es cierto?, que aprobaron la acusación constitucional de la Cámara de Diputados. No es una iniciativa ni del ministro ni de su defensa, hablemos Jorge Correa Sutil. Y sin embargo fue hecho por una abogada y acogido hasta ahora por la Corte de Apelaciones de, si no me equivoco, de Valparaíso, Viña del Valparaíso, Mar, Valparaíso. Valparaíso. Ok, Sí, te Valparaíso. pregunto, Sí. ¿tiene algún destino un recurso de protección de estas características? Claro, a ver, la Corte de Apelaciones lo que hizo fue declarar admisible. Este es un recurso que es una acción popular, acción pública. O sea, no es anómalo, no es contrario a derecho que alguien que no tiene el, por así decirlo, el consentimiento, la representación formal. Pueda interponerlo, ¿no? Y por lo tanto la Corte lo admitió a tramitación en una cuestión que es muy discutida porque el reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional permite la posibilidad de presentar, no impide, por así decirlo, la presentación de dos acusaciones constitucionales. Ahora, son por hechos distintos en momentos muy distintos, de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y del ex ahora ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Son causales y tiempos distintos en los que ocurren los hechos por los cuales fueron destituidos. Eso es cierto, pero procedimentalmente no hay nada que impida que se hubiesen podido presentar dos acusaciones constitucionales de manera conjunta. Yo creo que lo interesante, realmente interesante aquí va a ser, si es que este recurso de protección prospera, lo que se va a producir que se denomina contienda de competencia, o sea, el conflicto que se va a suscitar entre el Congreso Nacional y los tribunales de justicia, porque la Constitución le asigna la resolución de las contiendas de competencia entre poderes públicos al Senado en Chile o al Tribunal Constitucional. Me parece a mí que si este recurso de protección prospera, no podrá resolver esta contienda de competencia el Senado, porque el Senado ya se pronunció, actuó como juez respecto a la situación que afectó al exministro Sergio Muñoz, ¿no? Y por lo tanto, esta es una cuestión que va a tener que resolver, de avanzar este conflicto entre poderes públicos, va a tener que ser resuelta por el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que no deja de ser una paradoja, porque el Tribunal Constitucional, me parece a mí, ha estado haciendo un esfuerzo y de buena forma, creo yo, para salir de los temas contingentes y abocarse a la judicatura constitucional, pero evidentemente, si este tema avanza, ¿no? Lo va a poner nuevamente en el ojo de una cuestión que no solo tiene implicancias jurídicas, sino que también políticas. Ya, a ver, solo para precisar el punto, entonces lo que tú dices es que hay que estar muy atentos porque esto son simplemente acoge a trámite, porque podrían no haberlo cogido a trámite, ¿no Podría es no cierto? haberlo No podía. cogido. Claro, uno dice, no, esta cuestión nada que ver, olvídense, no tengo ni una posibilidad como corte, nosotros no nos pronunciamos. Entonces uno podía también sospechar, y aquí te voy a hablar de una cuestión súper subjetiva, ¿no? Que la salida de Muñoz puede ser vista también por parte de la judicatura como un atentado a la independencia de los jueces y bueno, entonces mañana yo fallo algo que a un sector no le gusta y también me van a destituir, entendiendo que es parte de digamos, de los elementos que han estado en el juego. ¿Esta contienda de competencias de establecerse es algo que no hemos visto hasta ahora o hay ejemplos que tú podrías, digamos? Hay ejemplos de contiendas de competencia que han sido resueltas por el Senado o por el Tribunal Ya. Constitucional. Lo que pasa, Mirna, y aquí úsame una mirada, ¿no? A ver, uno podrá tener una opinión respecto de si que los hechos por los que se acusó constitucionalmente al juez Muñoz, tienen la entidad para haberlo destituido. Ahora,
Al menos formalmente se configura el ab notable abandono de deberes, ¿no? En términos de que él formó parte de una causa donde tenía interés patrimonial y no se inhabilitó, y la situación que afectó a su hija, ¿no? Que ya sabemos estaba ejerciendo jurisdicción en Italia, ¿no? Fuera de Chile, ¿no? Se hizo caso omiso de esas circunstancias desde el punto de vista disciplinario, que son las funciones o atribuciones que tiene la Corte Suprema respecto de los jueces subalternos. Pero más allá de eso, que yo creo que desde luego es relevante, ¿no? El tema con el juez Muñoz tiene que ver con, bueno, cómo algunos ministros o cómo la judicatura entiende la aplicación del derecho. Yo soy de los que cree que los jueces tienen que aplicar el derecho conforme a la ley, incluso contra sus propias convicciones personales. Es precisamente esa la función de un juez, ¿no? Aplicar la ley de acuerdo a lo que la ley establece. Cuando entramos en disquisiciones subjetivas respecto de lo que es aplicar la ley, y si ustedes se fijan en el relato que hicieron los senadores que aprobaron la acusación constitucional, mucho de ese argumento se dio también, ¿no? Bueno, entramos en un problema, ¿no? Y yo lo que, por supuesto, lamento en lo personal la situación del juez Muñoz y de cualquier persona que se tenga que ver involucrada en estos hechos, pero mucho de esto que afectó al juez Muñoz tiene que ver también con una visión, con una tradición judicial que tiene una parte de la judicatura que trata de aplicar el derecho más allá de lo que dice la propia ley. Y a mí me parece que Ya. esto es un error. Claro, de todas maneras, pero de ahí a que tú pongas como ese el factor esencial para haberlo sacado, o sea, No, ojo con eso, no. porque todos los senadores que votaron a favor de la acusación, entre ellos la propia senadora Rincón, partió diciendo, esto no es por su fallo, porque tú, si tú vas a sacar un juez, porque es lo que decía Jorge Correa Sutil, su defensor, si lo quieren sacar por su fallo, bueno, digan que van a sacarlo por su fallo, pero una acusación constitucional no es para eso. No, 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 no es para eso. Lo que pasa es que mucho de lo que en la propia defensa del juez Mayor, y por supuesto esto es opinable, ¿no? Tenía que ver con cuestiones que van, que no tienen que ver con el tenor del texto legal o constitucional, ¿no? Precisamente, a ver, lo que quiero decir, yo no creo que haya infracción de parte del Congreso Nacional o haya incumplimiento a la ley respecto de cómo se procedió en la acusación constitucional con Muñoz. Ahí se aplicó la norma legal y constitucional respectiva. Tratar de buscar otros argumentos precisamente es recaer en esta idea de justicia material, ¿no? Que enalboró tan nítidamente el juez Muñoz. Yo creo que aquí no hay infracción a la ley y a la Constitución en lo formal, que es precisamente sobre la base que se pronuncia el Senado a propósito de la acusación constitucional que se formula en la Cámara de Diputados. Ya, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Emilio Oñate, abogado académico de la Universidad Central, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Buenos Que días. estés muy Gracias. bien, cuídate. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a seguir hablando de Monsalve. Se suma ahora el caso del mago Valdivia, Camila Musante, diputada por la región metropolitana, jefa de bancada PPD Independientes, estará con nosotros en instantes. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada